Buenas tardes, nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19. Doctor Isaac, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes, estamos en la fase 3 de la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. Esta fase es en la que se corre mayor riesgo de contagio, por lo que se han establecido medidas para frenar el avance de esta enfermedad y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. Los que tienen que salir de manera indispensable tienen que usar cubrebocas y si se transportan en automóvil tienen que ir solos. Estas medidas son obligatorias. Para mayor información y asistencia sobre esta contingencia, el Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. En la línea telefónica 800 Yucatán se atiende en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presentan síntomas del coronavirus COVID-19. En la página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx también se ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas del coronavirus. También está en funcionamiento el chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc está diseñada para uso exclusivo de personas que presentan síntomas de coronavirus. Es gratis y se encuentra disponible para su descarga en Apple Store para teléfonos iPhone y tabletas iPad y en Play Store para dispositivos con sistema operativo Android. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. A continuación, el parte médico de este viernes 15 de mayo. Hoy se detectaron 53 nuevos casos de contagio de coronavirus, 34 en Mérida, 3 en Maxcanú y Samajil, 2 en Jalachó y 1 en Baca, Junugmá, Izamal, Canacín, Copomá, Motul, Peto, Seyé, Tecash, Tecom y Humán. En total ya son 1.035 casos positivos, 10 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente en este parte médico informamos de 9 fallecimientos. Una mujer de 69 años de edad, originaria y residente de Jalachó, con antecedentes de diabetes, EPOC, hipertensión y obesidad. Vivía con 4 personas que no presentan síntomas. Una mujer de 62 años de Kichitsonot con diabetes e hipertensión. Vivía con personas las cuales se reportan asintomáticas. Una mujer de 77 años, originaria de Coahuila y residente de Candelaria, Campeche, con diabetes, hipertensión, obesidad e insuficiencia renal crónica. Las 4 personas con las que vivía no presentan síntomas. Un hombre de 63 años de Mérida, con obesidad y hepatopatía crónica. Sus contactos no reportan síntomas. Un hombre de 32 años de Mérida, con obesidad. Las 6 personas que vivían con él están asintomáticas. Mujer de 45 años de edad, de Maxcanú, con diabetes. La paciente vivía con 4 contactos, los cuales hasta el momento se reportan sin síntomas. Un hombre de 63 años de Mérida, no presentaba antecedentes de enfermedades, sus contactos se reportan asintomáticos. Un hombre de 70 años de Mérida, con hipertensión, las personas con las que vivía no presentan síntomas. Un hombre de 46 años, originario de Campeche y residente de Mérida, con obesidad, el paciente convivía con 2 contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos. En total, son 101 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 1.035 casos confirmados, 643 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 182 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 109 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de 1 a 94 años. Este es el panorama hasta el día de hoy, doctor. Gracias, doctor Isaac. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.